Bueno, pues estamos aquí en el área donde apareció el jaguar por primera vez a Doroteo, que nos hace favor aquí de que lo podamos entrevistar. Este era el árbol del jaguar. Y pues, como vemos, ya lo tuvieron que tirar, porque abrieron aquí 2 hectáreas para sembrar maíz, algo de frijol, algunos frutales, pipián. Y la selva que vemos atrás es la que tenía esta zona. O sea, aquí estaba como está ahí atrás, el árbol. Este árbol era un poco más grande incluso que aquella chaca que vemos, sí. Es una gavia, pero pues lo bueno, la tumbaron. Y aquí el jaguar fue donde lo encontraron, le brincó a Doroteo y ya posteriormente abrieron para sembrar. Entonces usted estaba botaneando ahí, en esta zona, ahí. Ya fue cuando escuché el ruido, yo pensé que era mi hermano, ya cuando vi que estaba arriba no me daba de fe. Aquí está. Y ya fue que se brindó para cayó, se fue para. ¿Cayó aquí? Ajá. De hecho ya al otro día ya dejé de trabajar. Y al otro día ya vine con mi jefe y le digo. Ya me dice como que no me lo baja a ver. Y ya nos dimos cuenta de que ya tiene días que se sube ahí arriba. De hecho se ven las garras, que están casi funcionosas. Sí. Mira. No, sí, se ve ahí claritas está, ahí. Mira. Y así fue hasta allá arriba porque ese día, el otro día venimos con mi jefe y le digo, voy a subir a verme. Me subí allá arriba, más que llegué hasta acá. Ajá. Allá, yo quiero pensar que si sube a lo mejor puede ser a dormir o a lo mejor se sube para cazar pelados, jabalí, porque hay bastante jabalí aquí. Mucho jabalí. Oh. Ahorita esto ya está abierto, pero estaba sí, cerrado como ahí enfrente. Sí, y ahorita ya se despejó. Como ya la pasaron, le dimos parte. Aquí en esta zona, pues van a quitar la selva, sí, sí, en 2 hectáreas y van a poner lichi y naranja. Es lo que dijo la patrona. Que es lo que quieren poner. Pues qué lástima, pero bueno, pues se tienen que mantener de algo, pero se va a quitar esta parte de selva, que es donde andaba aquí el jaguar. Bueno, pues estaba ahí arriba. Sí, de hecho, creo que. Ahí, y de ahí pegó el brinco hasta acá. No sé si eso. Entonces aquí yo le pregunto a Doroteo, ¿cuál es su sentimiento con respecto al jaguar que apareció en un lugar donde no lo esperaban y pues haber abierto esta zona? ¿Qué piensas, Doroteo, pues, de esto ahora? Pues, más que nada, uno, la primera vez que los comentarios que me han dicho aquí a la gente que existía el jaguar, y como nosotros lo conocemos como el tigre, pero pues ya entre creencia no lo podía creer de que el animal sí existe aquí en la zona huasteca de Tanlajas. Y pues ya ahora sí, antes de ver el jaguar, pues aquí nosotros ya hemos agarrado este monte, limpiamos, pero ya en uno de esos días que me vine yo aquí a trabajar solo, ya fue que me encontré ahora sí echando mi taco aquí a la hora de la comida. ¿Estabas aquí en la sombra? Yo estaba aquí en la sombra y ya cuando escuché el ruido, pues ya cuando me di cuenta estaba arriba del árbol este. Y pues ya ahora sí quise intentar a correr, pero lo único que agarré fue espantar con una botella de refresco que tenía y pues ya ni sabía qué hacer, o sea, correr o llorar o reírme, no sé, ¿eh? Pero al viéndola, o sea, increíble, o sea, nunca había visto un animal así tan de ese hermoso, tamaño, ¿verdad? Grande, o sea, se veía bien fuerte. Bonito, fuerte, más que nada el color. Y pues ahora sí me quedé pensando y el uno que brincó y corrió hacia aquel árbol donde lo ven ahí, por ahí, y ahí se fue corriendo y ahí vi las huellas también y igual, pero me sentía como estaba solo, que lo que hice fue a mi casa, avisé ahora sí mis papás, ya en la tarde volvimos a regresar, ya empezamos a checar bien, le comenté a mi papá, le digo, oye, encontré el tigre, le digo, pues ya ahora sí empezamos a checar y nos dimos cuenta de que pues aquí el tigre pues aquí vivía, porque se veía se puede notar hasta ahorita donde todavía ya está seco, se ve unas garras donde estuve acá. Sí, sí. Y gracias a Dios pues ya me encontré el amigo Edgardo, pues ya empezamos a buscarlo, a ver más detalles y ya vimos que es un jaguar, o sea, no es tigre, es un jaguar. Y pues ya ahora sí lo que la gente me ha comentado de que sí existe el animal y pues ahora yo lo vi y me tocó ver con mis propios ojos y pues a la vez me da muy, muy contento porque no había visto ese animal yo aquí y ni pensaba si existía aquí en la Huasteca.
Fíjate. Sí he escuchado, pero así en diferente estado, por allá. No, pues, aquí cerca de mi comunidad, ¿no? Mi comunidad no va, sí. Pero pues ya ahora sí, pues ya ahorita como pueden ver aquí, pues está el maíz, el maizal, ya se ve hermosa, pero pues ya, de hecho, si se dan cuenta, hay un tramo aquí que se quedó, pero pues ese ya se lo paramos porque igual nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando, a la vez es hermoso lo que es el maíz, pero pues también me di la agricultura ahora sí, pero me di cuenta de que pues, al tumbar nada más tumbar este árbol, ya no podría creer de que exista aquí en la Huasteca, aquí en Tandajás, exista jaguar. Es sorprendente, o sea, me han comentado, pero no... Nunca me había tocado vivir. Okay. Hasta ahorita ya he creído de que sí existe y pues ya ahí hablé con mi papá, le digo, no, pues tumbarlo, así de todo, no, mejor no, le dije, o sea, me dio cosa. Pobre animal, imagínate, limpiar más, ¿dónde va a quedarse? Porque yo ya más o menos he recorrido lo que es el área, casi la mayoría está despejado. Es puro potrero. Y sí, ya fue que dije, no, pues aquí nomás le paramos. Y pues, gracias a Dios, la señora, el que nos dio la mano aquí a trabajar, nos dio, pues ya hablamos la con propietaria él, aquí la de predio. Ya fue que nos dije, no, pues sabe qué, mejor párale ahí. Ya ahí nos indicó más o menos donde vamos a trabajar. Ajá. Y pues ya, ahora sí, pues ya estamos metiendo, haciendo el trabajo aquí. Pero nada más ahí, ya la patrona ya dijo que ya no. Ahí encontramos nidos, huevecillos, criadero de tumbarlo, como que no, nos dio mucha lástima verlos. Pues ya tristeza, sí, lástima, pues ya, ¿no? De tumbarle la... Ese árbol encontramos como 5 nidos. ¿Cinco nidos? Okay. ¿De qué serían? Pues, ¿de águilas? Otro eran de papán. ¿De papán? El otro era de, creo que es de... Es como la chichalaca. Ah, ok. Encontramos 2 huevitos. Y ahí estaba la paloma dando vuelta. Pues ya, sí, ya los había derrumbado. Y sí, ahí donde viene. Que, no, pobre, ¿dónde van a ir? Y pues ya es como si fuera mi casa, ¿no? Yo, me hagan lo mismo. Voy a sentir, ¿no? Esta zona era pastizal antes, me platicaban hace antes, 50 años, ¿no? Antes, 50 años. Llegaron a vivir gentes aquí. Oh. Porque te das cuenta, aquí hay áreas donde... Hay casas, pero antiguas. Sí, se ven restos muy antiguos, muy de piedra acomodada. Y era pastizal porque ya habían abierto. Ya no había abierto. Habían abierto la selva para meter ganado. Ganados, pero ya hay... Ya hay mucho tiempo. Hace mucho tiempo, lo dejaron libre y volvió a la selva. Volvió a la selva. Pues ya ahorita, por lo que hicimos esta, pues... Ahorita pues ya dejamos todo este terreno, pues se va a quedar. Sí, ahora pues dónde va a ir el jaguar, ¿no? Pues hay que dejarlo en lugar para que también viva, así como a nosotros gusta vivir, pues es como si fuera su casa, ¿verdad? Donde ellos descansan, sí, donde ellos están viviendo. Y oye, Doroteo, ayer encontramos unas trampas, que posiblemente están buscando el jaguar, por cazando venado, parece que más bien son de jaguar. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a las personas que se dedican a esto, a cazar este tipo de animales? Pues... Venimos bajando. Nos topamos con una trampa. Está poniendo por jaguar. No sé si lo ven. Ahí está. Viene... ¿De ese palo? Va de allá. Pues esta, más que nada, lo estoy viendo la gente, o sea, son gente que se dedican a la cacería, a lo mejor hay gente que le vienen a ofrecer a la gente, o sea, le vienen a engañar por poco dinero, por poco lo que le regalan, ellos se llevan por quizás por necesidad, pero pues tenemos que saber aquí, yo les invito a todo ahí, más que nada a todos los que es mis paisanos aquí de la indígena, la Huasteca Potosina, de que está mal porque pues un animal ahora sí tienen que vivir también como nosotros. El animal es como si fuera un ser humano. Entonces también hay que respetar, y quiero pensar que es delito y es penado el que la llegan a sorprender con las autoridades, y se va a tomar
cartas y las medidas de que debe de estar protegido a los animales también, porque sí han llegado aquí, yo he visto de que llegan de cacería de venados, o sea, llegan a poner trampas, o sea, qué culpa tiene los pobres animalitos, ¿no? Exactamente. Entonces hay que ver eso y pues aquí mi amigo Edgardo, pues me da mucho gusto de que gracias. Estemos aquí trabajando aquí con su, el otro compañero, el otro ingeniero Edgardo. Trabajar en este tipo de proyectos y que no solo seamos unas cuantas personas, y pues aquí en este caso está Doroteo, pero sí es. Hay más gente de las comunidades que podría sumarse a ver de qué manera podemos tener un mundo más sustentable, más equilibrado, con orden, con planeación. El jaguar tiene una función en el ecosistema y entre los animales, en la cadena alimenticia, pues se ayudan mutuamente para regular lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Claro, la, la diversidad silvestre. Imagínense, si matamos al jaguar, pues puede ser que pase como en otros lugares que hay sobrepoblación de ciertos animales, ¿no? Sí. O sea, coyotes, conejos, o conejos, venados. Pues me da gusto de aquí, sí. Con mi compañero aquí, ya estamos haciendo el trabajo, estamos tomando las medidas aquí para ver qué se puede hacer con el jaguar y o mantener un área más que nada y yendo con la gente, el apoyo ahora sí, porque el terreno es muy grande, pero mucha gente están tumbando monte nomás sin pensar. Sí. Entonces hay que ver también a los animales, hay que dejar una parte para poder nosotros conservar, o sea, para no quedarnos en, como en otras regiones he visto lugares donde ya están desiertos, pues ya se ve triste, ya nomás lo único que ve son serpientes o lagartijas. Pues aquí en esta zona pues una vegetación muy 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 hermosa, porque ahorita tanto lo que es la naturaleza, los árboles, pues aquí se ve todavía animales y podemos rescatar, podemos unir para ahora sí proteger estos animales, más que ahorita aquí en la Huasteca que está el jaguar, pues a mí sí me agrada, estoy muy feliz porque sí la llego a ver y nunca pensé de que existe este animal aquí en esta zona. Pues yo le invito ahora sí de que nos apoye o la gente que llegan a ver ahí, que nos dé información para nosotros poder seguir trabajando, ¿eh? Claro, y seguir y proteger ese pobre animal. El río Coy. Oye, Ainora. Pues aquí vamos a seguir trabajando y si me gusta este trabajo, pues al menos estoy viendo, o sea, qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos poniendo, ahora sí, viéndole a ver qué encontramos aquí. Vamos a seguir aquí trabajando. Primeramente, esperamos encontrarlo en cámaras, estamos poniendo cámaras trampa. Cámaras y la preocupación ahorita que nos tiene, por si le llegan a capturar el animal, pues ahora sí, entonces a lo mejor ya no vamos a poder encontrarlo, porque ya toda esta zona ya vimos, nos damos cuenta de que han puesto trampas de alambres de acero y pues ya varios alambres ya los retiramos, pero eso sí me da. Tenemos que desmantelar las trampas porque están poniendo trampas y seguramente hay varias. Pero eso sí me alegra de que pues encontramos, pero quiero pensar que hay trampas todavía. Todavía pusieron más por ahí seguramente. Por ahí se la llegan a agarrar, pues le invito ahí de que pues no cometan ese delito porque no es de que te ganes 1,000 pesos porque te llegan a engañar, o sea, no es nada, vale más es proteger y cuidarlos. Exactamente. Sí, pues hombre, invitamos a todos a que se sumen a este esfuerzo, estamos tratando de cuidar la selva de Tanlajás. Evidentemente la gente necesita vivir y mantenerse, abren espacios, pero hay que cuidar los corredores del jaguar, que es una especie muy importante indicadora. Y localizando este animal, esperemos lograr alguna fotografía del jaguar, logremos establecer con las autoridades y los propietarios de las comunidades de estas selvas un área de protección.
que al final de cuentas nos estamos protegiendo a nosotros mismos porque no sabemos cómo vamos a vivir cuando la fauna llegara a acabarse. Así ¿verdad? Es, sí. Pues te agradezco mucho, Doroteo, y vamos a seguir en este trabajo hasta localizarlo y tratar de proteger esta zona. Claro que sí, aquí vamos a servirle aquí. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias.